Me han preguntado que cómo se cambian los parabrisas, otros le dicen cricos. De esta manera se cambian este de atrás. Mucha gente a veces quiebra lo que es esta parte. Aquí lo único que hay que hacer es jalar con el dedo hacia acá, hacia afuera, como ven, las dos partes superiores y se quitan. Es un cobertor nada más. Este nada más lo doblan hacia afuera y sale. Ven la posición. Ponemos la tapa de igual manera que la quitamos. Ahora vamos con los de enfrente. Donde tengo mi dedo se presiona y se jala. Oh, perdón. Se presiona y se jala hacia abajo. Lo que se presiona es esto, lo que ven con mi dedo, para que salga. Y para instalarlo, nada más lo jalamos hacia arriba, de modo que se haga un clic que enganchó. Este es diferente. Bueno, lo pueden hacer con una mano con el desarmador. Donde ven la flechita, se levanta y se presiona hacia abajo. Y sale. Para ponerlo es la misma manera. Sí. Para quitarlo otra vez, cuando está la flecha, se jala hacia arriba, se presiona hacia abajo y ya sale. Es todo para cambiar lo que son los limpia parabrisas.